Buenas noches y bendiciones. Good evening and blessings to each of you. Bienvenidos al lugar del encuentro. And welcome to the gathering place. Como todos los martes estamos contigo. We're with you in your home or wherever you're at every Tuesday. Y siempre te invitamos a que estudies la palabra del Señor con nosotros. And we always invite you to study the word of God with us. Saca tu bolígrafo, tu cuaderno, your pen, your paper, tu aparato your inteligente, your smart apparatus, y vamos a viajar a través de la palabra del Señor juntos y juntas. And let us travel through the word of God together. Y como siempre, and as always, acuérdate que estás en el lugar del encuentro. Remember that you're at the gathering place. Donde Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Where God makes all things new. Antes de entrar a la palabra del Señor en esta hora, before entering into the word of God this evening, quiero agradecer a la familia del encuentro. I want to thank the gathering family. Porque hayan adoptado esos 60 niños. Because we adopted 60 children que, for Christmas. Que vamos a regalarle regalos navideños. We're going to give them, we're going to give them stuff that they need. Y yo sé que Dios va a bendecir tu regalo y tu ofrenda para ellos. And I know that God will bless your gifts and your offering to them. A la misma vez, gracias a todos ustedes que ofrendaron para Honduras. At the same time, thank you for each of you for sending, allowing us to send the offering to Honduras. Esta semana lo enviamos a los pastores en San Pedro Sula. This week we sent the offering with the pastors in San Pedro Sula. Muchos de ustedes saben que varios huracanes azotaron a América Central. Many of you know that a couple of hurricanes hit Central America. Y para eso es la iglesia. And that's what the church is for. Para responder a la necesidad humana con el amor de Dios. To respond to the human need with the love of God. Y acuérdate a traer tu regalo. Remember to bring your gift. Ya lo necesitamos para el 13 o this Sunday coming. Yes. Necesitamos ese regalo para entregárselo a los niños antes de la Navidad. Don't forget to bring your gift this Sunday so that we can deliver the gifts before Christmas. Si tú eres parte del encuentro, if you're part of the TGP family, ya en presencia o en plataforma digital, in person or on digital platforms, quiero aplaudir y afirmar que celebramos 3 meses. I want to applaud and thank a pastor that this Sunday was our 3-month birthday. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. And God is doing amazing and wondrous things. Tenemos un gran equipo que con lo cual Dios nos ha bendecido. Let me tell you, we have the absolute amazing team that God has blessed us with. Los niños, los jóvenes, the children workers, the youth workers, los de medio, los de comunicación, the media team, the communications team, adoración, the assistants, the worship team, ushers, los ujieres, la seguridad, the administrative back office, la gente de la oficina. Yes. ¿Sabes qué? You know what? Tenemos que pausar. We need to pause. Para dar gracias. And to intentionally give thanks. Este año es fácil enfocarse en todo lo difícil. It's very easy to focus on other stuff this year. Todo lo difícil y all lo, of the difficult y stuff lo retante o desafiante and the challenging stuff in our lives. Y hay tiempo para eso. And yes, there must be time for hay that. Que haber espacio para ventilar there los dolores be, yes, y los lamentos. Room to vent pain and room to lament pain. Talk about your pain. Pero también hay que crear espacio. But there always must be room. Hay que crear ese espacio. To create space. Para dar gracias. To give thanks. Para acordarnos de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. To remember the goodness of God in the land of the living. Mientras nos está escuchando, while you're listening, ¿por qué no pones en el chat dos o tres cosas por la cual tú estás agradecido en esta época navideña? Can you do something with us? Can you put on the chat something that you're thankful for in this Christmas season? Pon una frase. Doy gracias mom, por mi familia, mi esposa, mis hijos, children, mi trabajo, mi salud, health, mi iglesia. My church. Can you put it on there right ponlo, now? Ponlo, porque el practicar en voz alta el agradecimiento. Because practicing in a loud voice, thankfulness. Eso trae salubridad y sanidad al alma. That creates a healing culture for the soul.
Así que te doy unos 15 a 20 segundos so para que enumeres. A few seconds. Y después que reflexionemos sobre la palabra esta semana. And after we reflect on the word of God this week. Te acordamos que hay un número de teléfono que tú puedes llamar. We remember that there is a number that you can call. Alguien lo va a poner en los comentarios como un pin para que tú puedas conectarte. And one of our assistants will put, and the communications team will put it as a pin right now so that you can call. Y tú puedes llamar y habrá alguien allí para hablar contigo. And there'll be someone with you on the other line waiting to answer that phone. Para orar contigo, para bendecir. And if it's busy, continue to call. Y por supuesto, si está ocupado, sigue llamando. Continue to call. Y acuérdate and remember que Dios está siempre presente. That God is always present. Siempre presente. Always present. Para responder a nuestras necesidades to y a peticiones. To respond to our needs and our petitions. Y su brazo no se ha cortado para hacer milagros. And his arm has not been cut to perform miracles. Así que ya en breve vamos a entrar a la reflexión. We'll enter into the reflection in a moment. Pero llama a tu familia. Call your family. Siéntate alrededor del sofá, la sala, el comedor. Get around the living room. We're in our living room Nosotros today. Nosotros estamos en nuestro comedor hoy. En nuestra sala. In our living room today. Para mí todo es comedor porque yo como de donde quiera. Este bendito. Yes. Mire, quiero también tomar este tiempo para agradecer. And I'd also like to take this time to thank. A mi esposa. Yeah. A mi esposa. Oh, and my wife. Y a todo ese equipo que ayer celebraron mi cumpleaños. And that beautiful team, if you were able to come to our house yesterday. Y toda la gente que nos mandó mensajes. And all of the messages textos, and the texts and the phone calls. La verdad, la persona más rica es la que tiene a Dios, su familia y sus amigos. The richest person is the person that has his or her family, friends, and above all, God. Así que desde el corazón nuestro a su corazón, so muchas gracias. From the deepest part of our heart to your heart, thank you. Saca tu Biblia. Ready? Take out your notebook. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Let's go to the book of Matthew, chapter 2. Una semana atrás comenzamos una serie que se llama Principios Navideños o Principios de la Navidad. A few weeks ago, we began a series that was called Christmas Principles. Y una de las preguntas claves que yo quiero que tú que estás tomando apuntes escribas. And one of the key questions that you who are writing notes we'd love for you to write down. Es ¿qué estás abrazando en esta Navidad? What are you embracing this Christmas? ¿Qué es lo que estás poniendo en el centro de tu corazón? What is it that you're placing at the center of your heart? ¿Qué es lo que te da vida, what razón de existencia? That gives you a reason for living. ¿Cuáles son las convicciones y principios? What are the convictions and the principles? Que te ayudan a navegar tu vida y la vida de tu familia. That allow you to navigate your life and that of your family. En la primera semana hablé del principio de la humildad. The first week I talked about the principle of humility. Que la Navidad nos enseña un Dios humilde que es por nosotros. That scriptures demonstrate a humble God to us, a humble Savior that is for us. Nuestro Salvador nace en un humilde pesebre. Our Savior was born in a humble manger. En un humilde pueblo llamado Belén. In a humble town called Bethlehem. De unos humildes padres llamados José y María. From humble parents that were Mary and Joseph. Rodeado por humildes pastores del campo. Surrounded by humble pastors that had been in the margins. Todo de la historia de la Navidad. Everything around the story of Christmas. Nos muestra un Dios todopoderoso. Shows us an all powerful God. Que se humilla hasta lo sumo. That humbles himself to the utmost. Porque te ama a ti y me ama a mí. Because he loves you and he loves me. La segunda semana, este domingo. The second week on Sunday. Estábamos hablando sobre la Navidad. We were talking about this Christmas. Que nos enseña el principio de la gracia. That it teaches us to embrace grace. Hablamos de las cinco mujeres en la genealogía de Jesús. We talked about the five women in the genealogy of Jesus. Hablamos de Tamar. We talked about Tamar. Hablamos de Rahab. Rahab. Hablamos de Ruth. Ruth. Hablamos de Betseba. Betsabé. Hablamos de María. And Mary. Cada una de ellas con sus desafíos. Each and every one of them with their backgrounds. Pero and Jesús their challenges. Las escogió a ellas. But Jesus chose them. Ojo. Note.
mujer. Woman, si te tienen en la periferia, if they have you in the margins, si te han marginado, if they've marginalized you, si te han puesto una etiqueta, if they've labeled you, yo quiero decirte, I want you to know, que tú eres una candidata, that you are a candidate, para que Dios te use, so that God can use you, para que Dios te levante con autoridad y con poder, to lift you up with authority and with power. Porque la Navidad nos muestra la gracia. Because Christmas shows us grace. Lo que nadie esperaba. What no one would expect. Dios lo usa para traer salvación. God uses it to bring forth salvation. Y yo decía el domingo. And I would say on Sunday. Y lo quiero hablar como preámbulo esta hora. And I want to talk about it as a preamble today. Que uno de los grandes problemas. That one of the greatest challenges. Dentro de la iglesia y en la sociedad. Inside of church and in society, es que vivimos en una sociedad, is that we live in a society, que sus principios están distorsionados, whose principles are distorted, que caminan sin destino, sin propósito, that they walk without destiny, without purpose. Los fundamentos de la vida de la gente están errados y equivocados. The fundamentals, principles of people are erroneous and mistaken. Las convicciones son erráticas y sin fundamento. Convictions are erratic and without foundation. Después de la caída, after the fall, toda nuestra cosmovisión, our entire worldview, nuestro lente para ver al mundo, the lens with which we see the world, se empañó y se distorsionó, became fogged up and distorted. Pero gracias a Dios por Jesucristo. But thanks be to God for Jesus. Que en la Navidad comienza a redimir. That Christmas begins to redeem. A reordenar o reorganizar. Reorganize and reorder. El fundamento de la humanidad. The foundation of humanity. Después de la caída. After the fall. Éramos propensos al juicio, la condenación, el maltrato. We had a propensity to condemnation, to mistreatment, to negativity. Juzgábamos la gente, condenábamos la gente. We judged people, we condemned people. Pero Cristo levanta el mensaje de la gracia. But Christ lifts up the message of grace, de la misericordia, of mercy, y del amor, and of love. Y hoy, and today, Mateo capítulo 2, Matthew chapter 2, vemos dos reacciones, we see two reactions, a la llegada de Jesús, at the arrival of Jesus. Si tú lees conmigo, if you read with me, en el capítulo 2, in chapter 2, y verso 3, and verse 3, la primera reacción es del rey Herodes. The first reaction was from King Herod. Cuando Herodes escuchó del nacimiento del rey de los judíos, when Herod had heard about the birth of the king of the Jews, la famosa frase de Mateo, the famous phrase of Matthew. Y se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. And Herod's heart was perturbed and all of Jerusalem with him. Él sabía que esta nueva llegada, he knew that this baby's arrival, iba a estremecer el mundo que él conocía, was going to shake the world known to him. Que su trono falso de religión, that his false, a throne of religion, que su falsa autoridad, his false authority, iba a ser estremecida por un bebé que nace en was Belén. Was going to be shaken by a little baby born in Bethlehem. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. And he was perturbed and all of Jerusalem with him. Pero luego vemos otra reacción. But then we see a second reaction. En el verso 10 de Mateo 2. In verse 10 of Matthew chapter 2. Nos habla de unos hombres sabios. It speaks to us about some wise men que vienen de el este. That came from the east. Y not three, they were wise. La Biblia no te dice cuántos son. The Bible does not tell you how many they were. La Biblia no dice eran tres, three, cuatro, cinco, doce. Te dicen que eran hombres sabios del este. That they were wise men coming from the east. Y venían siguiendo una estrella. And they followed a star. Los que saben de esta trayectoria en el Medio Oriente, those who know about this trajectory in the Middle East, dicen que estos hombres sabios, algunas traducciones dicen los magos, the magi, some interpretations call them the magi. The magi, les tomó casi 2 años para llegar a Jesús. Took about 2.5 years to reach Jesus. Desde el momento que ven la luz a la llegada de Jesús, from the moment that they saw the star to the moment that they reached Jesus, era casi 2 años. Some interpretations say it was about 2 years. Por eso Mateo dice que cuando llegaron al
niño, no al bebé. That is why in Matthew you see, and when they arrive to the child, the verse no longer says baby. Quizás ya él no estaba en el pesebre en Belén. Perhaps he was no longer in the manger in Bethlehem. Ya estaba un niño quizás de 2 años. Perhaps he was already a toddler. ¿Qué nos muestra el viaje de los hombres sabios? What does the journey of these wise men teach us? ¿Qué nos muestran estas dos reacciones? What do these two reactions have to teach us? Acerca de la Navidad y la vida. About Christmas and about life. El famoso escritor Carlos Dickens. The famous author Charles Dickens. Nos dice, eran los mejores de los tiempos y los peor de los tiempos. In his book he says it was the best of times and it was the worst of times. Era la época de la sabiduría y la época de la necedad. It was the age of wisdom and the age of foolishness. Todos íbamos directamente al cielo. We were all directly going to heaven. Y todos íbamos directamente en la dirección opuesta. And all going on the opposite direction. That's what the book says. El escritor Dickens en su famosa obra, El Relato de Dos Ciudades. And the masterful author Charles Dickens in his book, A Tale of Two Cities. Te está mostrando la paradoja de la vida. Was showing you in his book on the paradoxy of life. Que hay gente viendo la vida de diferentes ópticas. There are people looking at life from different optics. La óptica de Herodes. The optic that Herod had, que ve a la Navidad como algo que desconcierta la realidad. He saw Christmas as a threatening epoch that touched his reality. Y los sabios, and the wise, que ven la Navidad como algo que redime la realidad, that saw Christmas as something that redeemed reality. Look at me. Mírame. How do you see Christmas? ¿Cómo ves tú la Navidad? As something that disconcerts your reality? ¿La ves como algo que desconcierne tu realidad? Something that shakes the foundations of your life? ¿Algo que sacude la fundación de tu vida? In a negative way? ¿La ves en una manera negativa? Or do you see it like the wise men of the East? ¿O lo ves como los hombres sabios del Oriente? That see it as God redeeming human history. Que lo vieron como Dios redimiendo la historia de la humanidad. Listen now. Escuchen. The psychologists and sociologists say. Los psicólogos y los sociólogos dicen. Los psicólogos y los sociólogos dicen. The psychologists and sociologists say. Que en la Navidad. That during Christmas. Mientras mucha gente está celebrando. While many people celebrate. Mientras mucha gente está intercambiando regalos. And many people are exchanging gifts. Mientras mucha gente pasa tiempo con su familia. While many people pass time with their families. Que sabemos durante la pandemia del COVID es un gran desafío en esta Navidad. We know that during this COVID pandemic, it becomes a real challenge. Hay otra gente, there are other people, que está experimentando profunda tristeza. That suffers severe pessimism or sadness or depression. Que sienten profunda pérdida. That they feel a great sense of loss. Y sienten profundo sentimiento de soledad. And they feel deep feelings of loneliness. Es en la Navidad. It's during Christmas. Donde mucha gente acuerda. Where many people remember their lost ones. Los seres queridos que perdieron durante el año. Their lost ones that they lost throughout the year. Es en la Navidad. It's during Christmas. Donde alguna gente lamenta lo que no obtuvieron o alcanzaron durante el año. Where they lament what they could not reach or gain throughout the year. Y les arropa este sentido de turbación. And this feeling of tribulation wraps them and embraces them. Y se sienten sobrellevados. And they feel overwhelmed. Ellos no quieren escuchar de la Navidad. They don't want to know or hear anything about Christmas. Las realidades que ellos confrontan. The realities that they confront. Les dice. Tells them. Es Navidad. It's Christmas. Pero es
invierno. But it's winter for them. Y el invierno los ha azotado. And winter has struck them. Hablando metafóricamente. Speaking metaphorically. Las tormentas de nieve. The storms of snow. Los vientos de la vida. The winds of life. Las lluvias torrentales. The torrential outpours, downpours. Le has hecho internalizar. Has made them internalize. Que hay invierno. That there is winter. Pero no hay Navidad. And there is no Christmas. En la famosa obra Las Crónicas de Narnia. In the famous works of Chronicles of Narnia. Escrita por C.S. Lewis. Written by C.S. Lewis. Los cuatro niños protagonistas entran a Narnia. The four protagonist children enter into Narnia. Y el protagonista principal es un león que se llama Aslan. And the principal protagonist is a lion that is called Aslan. Quien es una metáfora para Cristo mismo. A metaphor for Christ himself. Y cuando ellos entran a Narnia, and when they enter to the land of Narnia, se encuentran con un hombre. They find themselves with a man. Acuérdate, es un libro para niños. Remember, this is a children's story. Para enseñarle los secretos del reino. To teach them the secrets of the kingdom. A través de alegoría. Through allegory. Ellos llegan a alguien que se llama el señor Tumnus. They reach someone named Mr. Tumnus. Que es un ciudadano de Narnia. Who is a citizen of the land of Narnia. Mitad humano. And he was a platypus, right? No, he was a fawn. A human. Half human, half human, fawn. Half fawn. Y le preguntan al señor and Tumnus. They ask Mr. Tumnus. ¿Qué tiempo es? What season is it? En Narnia. In Narnia. ¿Qué hora es what en Narnia? What time is it in Narnia? Y él le dice a ellos. And he says to them. Escucha, pastora, le dice. He says. Es invierno. It's winter. Pero nunca Navidad. But never Christmas. ¿Cómo es? How is it? Que muchos de nosotros. That many of us. Vemos el invierno. We see winter. Pero no podemos apreciar la Navidad. But we can't appreciate Christmas. Porque las realidades del invierno. Because the realities of winter. Que no debemos negar. That we should not deny. Es la cumbre de la irresponsabilidad. It is the height or the cusp of irresponsibility. Que nosotros como predicadores y predicadoras del evangelio. That we preachers and pastors of the gospel. Ignoremos al sufrimiento humano. For us to ignore the human suffering. Ignorar el invierno de la vida de la gente. To ignore the winter in the lives of estamos people. Estamos enseñando. We're teaching. Escríbelo conmigo. Hashtag it with me. Escríbelo conmigo. Write it with me. La Biblia. The Bible. No es un cuento de Disney. Is not a Disney story. La Biblia te muestra la realidad como es. The Bible shows you the reality as it is. Te lo digo otra vez. I'll say it again. La Biblia. The Bible. No es un cuento de Disney. Is not a Disney story. No niega los sufrimientos. It does not deny the suffering. Las adversidades, los obstáculos de la vida. The adversities and the obstacles of life. Es imposible ignorar el invierno. It is impossible to ignore winter. Es imposible no vivir la vida y no tener lamento. It is impossible to live life and not have lament. Es imposible no vivir la vida y no tener pérdida. It is impossible to live life and not suffer loss. Es imposible vivir la vida. It's impossible to live life. Y no tener traición. And not have betrayal. El invierno viene. Winter always comes. Y la óptica de Herodes siempre es. And the optic of Herod always is. Me voy a asociar con Roma porque nada mejor puede venir. I'm going to associate myself with Rome because there's nothing better. La óptica del ser humano. The optic of the human. Tengo que predicar. I need to say that. La óptica del ser humano. The optic of a human being. Ausente de la luz de la Navidad y el Evangelio. Absence of the light of the gospel and the light of Jesus. Es que las tragedias de la vida. Is that the tragedies of life. Tendrán la última palabra. Will have the last word. Es que los reinos de las tinieblas. It's that the kingdom of darkness tendrán el último triunfo. Will have the final triumph. El escritor, el profeta lo escribe así. The prophet writes it like this. Hablando de la cosmovisión. Speaking of the world. Hablando view, de los principios y la óptica. Speaking of the principles and the optics. De la gente antes de la Navidad. Of people prior to Christmas. Él escribe esta frase. He writes this phrase. El pueblo
The people que who walked anduvo in darkness en tinieblas. Has seen. Él comienza subrayando underlining que hay tinieblas. That there are darkness. Cuando la gente viene a mí, when people come o a to nosotros, me, or to us, y nos dice, pastores, and they say, pastors, tú predicas el evangelio, you preach the gospel, y tú hablas de esperanza, and you speak of hope, como si en la vida tú no tuvieras problemas, as if life you had no problems, como si en la vida no hubiese obstáculos, as if in life you had no obstacles, como si en la vida no hubiese pérdidas, as if in life traiciones, no loss or betrayals, o uno no tropieza en la vida, or if you don't stumble in life, todo lo contrario, on the contrary, la Navidad Christmas no obvia, does not obfuscate, las realidades de la vida, come on, the realities of life. ¿Tú sabes por qué la gente abandona la iglesia? You know why some people pregúntame, abandon church? Pregúntame, ask me, ask me. Pregúntame, ¿por qué hay gente que abandona la iglesia? Why are there people that leave the church? Porque se sienten desilusionados. Because they feel disillusioned. Que le vendemos mentira por verdad. That we sell lies for truth. Que cuando venían a la iglesia le decimos, no hay nada mal en el mundo. That when they come to Jesus, there's nothing wrong, everything's going to be... Que cuando tú te conviertas, tú vas a caminar en las nubes. That you're going to walk in the clouds. Tú nunca vas a tener un problema. You're not going to have... Jesus is going to heal you from everything. Jesus is going to save you from everything. Tú nunca vas a tener un desacuerdo con tus compañeros de trabajo. Everything's going to be happy-go-lucky. Cuando te levantes por la mañana... When you get up in the morning, tu esposa va a tener el café o tu esposo va a tener el café. Everything's going to be a utopia. Y va a ser una ilusión y una utopia en la vida. And you feel like you say yes to a utopic life. Y tú le dices sí. And you say yes a un evangelio to a gospel que niega los inviernos de la vida. That denies the winters of life. Que niega that denies que aunque Jesús sí llega, that although yes, Jesus arrives, hay un Herodes en el trono todavía. There's still a Herod on the throne. Hay un reino que resiste el avance del Hijo de Dios. There's always a kingdom that resists the advancement of the kingdom of God. Siempre es invierno. It's always winter. Hay gente andando en tinieblas. There are people walking in darkness. Yo quiero tomar un momento. And I want to take a moment para reconocer eso. To recognize that. Yo quiero ser un ministro responsable. I want to say, be a responsible minister. Que hay viudas que lloran. There are widows that we meet with that cry. Hay huérfanos que lloran. There are orphans that cry. Hay gente desempleada que llora y que sufre. People that are unemployed that cry and suffer. Yo quiero ser responsable con la totalidad del evangelio we y de la vida. We want to be responsible with the totality of the gospel and of life. Yo no quiero ignorar la presencia de un Herodes. We cannot ignore the presence of a Herod. Y tampoco quiero ignorar la presencia de un invierno fuerte en la vida. Neither ignore the presence of strong winters in life sometimes. Pero tampoco le quiero dar demasiado poder. But I can neither give all power. Tampoco puedo bajarme e inclinarme al invierno. Neither can I bow down or incline entirely to the winter. Sin decirle al señor Tumnes. Without saying to Mr. Tumnes. Aunque haya invierno. Although there is a winter. Siempre hay Navidad. There's always Christmas. La luz brilla en tinieblas. Light shines in darkness. Y las tinieblas no prevalece en contra and de the ella. The darkness cannot prevail against la tristeza it. Durará una noche. Sadness endures for a night. Pero por la mañana. But come on. Early in the morning. Vendrá la alegría. Joy will come. El profeta comienza escribiendo. The prophet begins writing. El woo! Pueblo que anduvo en tinieblas. The people that walked in darkness. Pero la segunda cláusula de ese verso. But the second clause of that same verse. Trae este principio que yo quiero subrayar en esta hora. Brings this principle that I'm underlining tonight. Este principio navideño. This Christmas principle. El pueblo que anduvo en tinieblas. The people who walked in darkness. Ha visto grande luz. Has seen great
light. Porque aunque hay un Herodes, because although there is a Herod, también hay unos sabios del este. There are also wise men from the east que traen con ellos regalos, that bring with them gifts, que traen oro, incienso y mirra, gold, incense and myrrh. Ellos traen regalos, they bring gifts que anuncian un futuro, that announce a future, que aunque sufrido, victorioso, that although they suffer, they're victorious. Escúchame. Listen, listen. ¿Tú crees? You think que en esos dos años, that in those 2 years, a veces no le dio gana a esos sabios regresar. Sometimes maybe those wise men wanted to return. Dijeron, wow. They said, wow. Dos años para traer unos regalos. This is a long trip. No, no fueron tres meses ni tres semanas. From the Middle East. It didn't take 2 weeks or 3 weeks. Dos años. About 2 years approximately. Pero ellos entendían, but they understood, que la luz que les guiaba, that on, the light that led them, les anunciaba un nuevo amanecer, announced to them a new morning. Nosotros somos gente de Navidad. We are Christmas people. We are Christmas people. Somos gente de Navidad. Y hashtag. We are Christmas somos people. Gente de Navidad. Y por ende, and that's why, por resultado, as a result, somos gente de esperanza. We are people of hope. La Navidad, Christmas, es esperanza. Is hope. La Navidad nos dice, Christmas tells us, lo Herodes no tendrá la última palabra. Herod will not have the last word. Hay regalos que vienen para ti. There are Christmas gifts that come for you. Hay futuro que viene para ti. There is future that comes for you. Escúchame. Listen. Esto es importante. This is important. Porque estamos luchando con un principio que está matando a nuestra generación. Because we're wrestling, we're struggling with a principle that is killing our generation. Alguien pregúnteme, pastor, ¿qué es ese principio? Ask me, pastor, what's that principle? ¿Qué es ese principado? What is that principality? Que sofoca a nuestra gente. That suffocates our people. Se llama nihilismo. It's called nihilism. O desesperanza. Or despair. Despair. La gente lucha con la desesperanza. People wrestle with despair. ¿Cuándo vendrá la luz? When will light come? Mírame. Look at me. Desde el último profeta del Antiguo Testamento. From the last prophet in the Old Testament. Hasta la llegada de Jesús. Until the arrival of Jesus. Son 400 años. There are about 400 years. 400 años de silencio. 400 years of silence. Hermanos, algunos de nosotros, some of us, no podemos resistir dos días del silencio we de Dios. We can't resist 2 days from the silence of God. Pero este silencio. But this silence. Obvio, Dios no estaba en silencio. Dios obviously, habla en cada God generación. God was not silent. He was pero speaking hasta in every generation. Esta revelación preeminente de Cristo. But until the preeminent revelation of Christ. La gente sufre imperios. People had suffered empires. Pasan los macabeos, los the persos. The Persians. Los asirios. The Assyrians. Y la gente grita, ¿hasta cuándo, and Señor? People cried out until when, es oh lo que estamos viviendo ahora. This is what we're living now. ¿Hasta cuándo, Señor? Until when, oh Lord? Víctimas de la desesperanza. Victims of despair. Víctimas de el nihilismo. Victims of nihilism. Dios no está a nuestro favor, la gente piensa. People think God is not in our favor. Mira, mira cuánto la desesperanza había agobiado a Jerusalén. Look how much despair had overtaken Jerusalem. Que se habían olvidado de las profecías. That they had forgotten about the prophecies. Herodes tuvo que preguntar, oye. Herod had to ask, hey, ¿dónde hey, es que van a hacer este? Busquen en los rollos. ¿Dónde van a hacer? Open up the scrolls and figure out where this kid is going to be born. ¿Dónde van a hacer este rey de los judíos, este Mesías? Where is this king, this Messiah going to be born? Escúchame. They have forgotten, remember. Pero cuando nosotros. Listen, but when we. Somos sobrellevados. Are overtaken por la desesperanza, by despair, Dios enciende una luz en el oriente. God turns on a light in the orient. Una estrella alumbra de esperanza. A star of hope lights up. ¿Cuál es uno de los principios que yo quiero que abracemos en esta Navidad? What is one of the principles for us to embrace this Christmas? Abraza la esperanza. Embrace hope. ¿Qué es la esperanza? What is hope?
¿Qué es la esperanza? What is hope? La esperanza hope es la convicción. Is the conviction que no importa lo que pase, that it does not matter what goes on. Dios tendrá la última palabra. God will have the last word. No Herodes, not Herod, no César, not Caesar, no Poncio Pilato, not Pontius Pilate, no Roma, not Rome, no Ananías ni Caifás, not Ananias or Caiaphas, no la falsa religión, not false religion, no el COVID-19, not COVID-19, no la recesión económica global, no global economic recession, no las tensiones de nuestra generación, the tensions of our generations. Dios tendrá la última God palabra. Will have the last word. Dile a los ciudadanos de Narnia, tell the citizens of the land of Narnia, que aunque sea invierno, that although it is winter, la Navidad llega. Christmas is always arriving. Porque el invierno, because winter, no puede matar la Navidad. Cannot kill Christmas. Quizás tú en esta hora, perhaps you in this hour, te estás preguntando, you're asking yourself, pastor, pastor, pero ¿cómo es esto? How is this? Que tú puedes predicar esperanza. Hope. Nosotros ya mi esposa y yo, the other day we, estábamos hablando, we were talking, de muchas de las adversidades que hemos experimentado en los últimos 15, 16 meses. The adversities that we have gone through beginning in November de of last year. La enfermedad de mi hijo. The diagnosis of our son. La cirugía de él. The three different diagnoses. His surgery. Las enfermedades de mi padre. The sicknesses of his father. La enfermedad de mi suegra. The sickness of my mom. Tíos y tías afectados. Uncles and aunts. Transitions. La realidad del COVID-19 que nos impacta a todos nosotros. The reality of COVID-19 that has impacted all of us. Y al enumerar, right? Las, and enumerating las adversidades y los obstáculos, the adversities and the obstacles, de los últimos 13, 14, 15 meses, 13, 14, 15 months, también descubrimos algo. We also discovered something. La fidelidad de Dios. The faithfulness of God. En los tiempos más difíciles. In our most difficult moments. Yo no te estoy predicando esto. We're not preaching this. Porque no hemos pasado por nuestro invierno personal. Come because on. We have not gone through a personal winter. Te lo estamos no, predicando. No, no. We, believe me, we are preaching it. Porque nuestro invierno personal. Because our personal winter. Dios nos tomó de la mano. God took us by the hand. Y nos puso una estrella como norte. And he put a star in us as a north. Siento en mi espíritu ahora mismo. Siento en mi espíritu ahora mismo. We feel in our spirit right now. Que hay gente que necesita estrellas en su tinieblas. That there are people that need a star in their darkness. Que lo único que ven delante de sus ojos. That the only thing they see right before their eyes. Es Mateo 2:3, turbación en su ciudad. Is Matthew 2:3, disturbance in their city. Pero permíteme proclamarte que tú puedes abrazar la esperanza. But allow me to proclaim and to tell you tonight that you can embrace hope still. Escucha el cante navideño. Listen to the Christmas song. Hubiese fallecido yo. I would have failed. Si no hubiese creído de ver la bondad de Dios. If I had not seen the goodness of God. En la tierra de los vivientes. In the land of the living. Él es tu Dios. He is your God. Él te toma de tu mano derecha. He takes you by his right hand. Y te dice. And he tells no you. No temas. Fear not. Yo te ayudo. I help you. Ay, en esta Navidad. In this Christmas. Rechaza el nihilismo. Reject. Please reject nihilism. Pon debajo de tus pies. Put below your feet. La falsa convicción. The false conviction. Que tu futuro no estás en las manos del Señor. That your future is not in God's hands. Abraza la esperanza. Yes, it is. Embrace hope. Abraza la esperanza. Embrace hope. Acuérdate. Remember. Que aunque pases 2 años de un desierto. That although you're in a desert 2 years. Llegarás a la casa del Señor. You will reach the Lord's house. Llegarás a los regalos de Dios. You will
reach the gifts of God. Dios tiene esperanza para ti. God has hope for you. No te des por vencido. Do not give up. Escúchame. Listen to me. ¿Qué vas a abrazar en la Navidad? What will you embrace this Christmas? ¿Abrazarás la esperanza? Will you embrace hope? ¿O abrazarás la turbación de Herodes? Or will you embrace the disturbance of Herod? ¿Abrazarás la estrella de los sabios? Will you embrace the star of the wise? ¿O el temor de Herodes? Or the fear of Herod? Claro está. It is clear. Hay momentos difíciles que tú puedes estar pasando. There are difficult moments that you can be going through or and will go through. Hay momentos difíciles que vienen a la vida de todo ser humano. There are difficult moments that reach every human life. Pero acuérdate del cántico de los ángeles. But remember the song of the angels. En la tierra paz. And peace on earth. Y buena voluntad hacia los hombres. And goodwill towards every human. Porque en la ciudad de David. Because in the city of David. Ha nacido un Salvador. A Savior has been born. Que es Cristo el Señor. Who is Christ the Lord. Venimos a ti. We come to you. Para que enseñes a las futuras generaciones. So that you can teach the future generations. No seas esclavo del nihilismo. Do not be enslaved by nihilism. No seas entrapado. Do not be trapped. Por la desesperación. By desperation. Abraza la esperanza. Embrace hope. Porque la Navidad. Because Christmas. Es Dios diciéndole al mundo. Is God telling the world. Yo tendré la última palabra. I will have the last word. La salvación está en mis manos. Salvation is in his hands. Yo quiero orar contigo en esta hora. I want to pray with you. May we pray with you? Yo quiero darnos el privilegio. I want to you to give us the privilege. Que oremos contigo. To pray with you. Escribe tu petición en el chat. Write your petition in the chat. Quizás tú has dicho todos estos meses. Perhaps you've said all of these months. Como los habitantes de Narnia. As the inhabitants of the land of Narnia. Siempre es invierno. It's always Christmas. Pero nunca es Navidad. And it's never Christmas. Pero hoy. Winter and never Christmas. But today. Te digo. I tell you. Siempre es Navidad. Yeah, it's always Christmas. Aunque sea invierno. Although winter may be there too. Aunque Herodes esté en el trono. Although Herod may be on the throne. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Aunque Roma haya ocupado tu territorio. Although Rome may have occupied your territory. No negamos esa realidad temporánea. We do not negate that temporary reality. Pero la verdad eterna. But the eternal reality. Es que Jesús es el Señor. Is that Jesus is Lord. Escríbenos tu petición ahora. Write your petition. Post it right now. Ponla en este mismo momento. And put it on this at this very moment. Escribe. And write. La petición de tu corazón. The petition of your heart. O llama al número que tenemos pinned en el chat. Or call the number that we have pinned on the chat. Para el que cree. For he who believes. Todo es posible. All things are possible. Hay una estrella. There is a star. Que se levanta en tu vida. That rises up in your life. La metáfora de la esperanza. The metaphor of hope. Hermano. Brethren. Uno de los grandes desafíos de la iglesia moderna. One of the great challenges of the modern church. Es que hemos olvidado predicar esperanza. Is that we have forgotten to preach hope. Que hay una esperanza. That there is hope. Una bendita esperanza. A blessed hope. Para los que creen en él. For those who believe in him. Así que hoy. So today, a través de esta pantalla y esta plataforma, through this screen and through this platform, si nos está viendo por YouTube o por Facebook, whether you're seeing us through YouTube or Facebook, te estoy diciendo, I'm telling you, que tu Navidad, that your Christmas, es más fuerte que tu invierno, is stronger than your winter. Señor, yo estoy orando por las peticiones que están llegando. Lord, I pray for the petitions that are here. Por los jóvenes y los niños, for the youth and the children, por las madres y las abuelas, for the grandparents.
grandparents, por los padres, for the parents, que están intercediendo, that are interceding, que llegue luz a su familia, for light to arrive. Madeline, we pray for your grandkids. Madeline, oramos por tus nietos. Ovidio de la Fuente, saludos, mi hermano, we pray for you. Allá en el estado de Washington, Pastor Ovidio, enviamos bendición a tu familia. Mariuxi, we love you. We allá pray en New with Jersey, you Mariuxi, you. Hablamos fortaleza para ti. Yes. Te decimos, como decía el himnólogo, para ti la Navidad es Cristo. Y yes, todas las noches son noches buenas. Yes. Declaramos a toda esa gente, esos pastores que después de muchos meses se sienten fatigados. Señor, esos pastores y pastoras, yes, esos líderes, esos plantadores de iglesia, esos evangelistas, esos cantantes, esos músicos, esos padres de familia, esos maestros y maestras que se sienten fatigados o fatigadas. Yes. Señor, trae nuevas fuerzas. Levanta, yes, una estrella de esperanza. Levanta, yes, una estrella de fortaleza. Te declaro que tú no estás solo. Tú no estás sola. Yes. Que no serán avergonzados. Yes. Los que en ti confían no serán avergonzados. Mariuxi, we pray for your brother. Oramos por tu hermano, Mariuxi. Oramos. Diagnosed with rheumatoid arthritis. Señor, declaramos que por tu llaga, yes, fuimos nosotros curados. Yes. Que tú ahora mismo entras a todo el esqueleto, a todo el sistema, yes, que todo hueso, que todo tejido, que toda parte de su cuerpo recibe salud, yes, bendición y virtud sanadora, yes, fluye en esta noche y en esta hora. Declaramos, Marie, te bendecimos mujer de Dios, en tu casa allá en Puerto Rico. Yes. Declaramos la presencia acompañadora, yes, del Espíritu Santo, la presencia fortificadora del Espíritu Santo. Doris, oramos por ti, por tu familia. Oramos por tu sanidad. Declaramos, yes, que virtud sanadora fluye en esta hora. Declaramos, oh Dios. Diana, we pray complete healing. Diana, el Dios que comenzó la obra, yes, la perfeccionará hasta el día de la redención. We believe it. El brazo de Dios no se ha cortado. Amen. Para hacer milagros y prodigios y sanidades. Y ahora mismo tú llegas a la vida de Diana, tú llegas a su cuerpo, yes, y tú, Lord, Señor, yes, la invades con virtud, yes, sanadora. Tu palabra dice, y nosotros lo creemos, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, yes, declaramos que toda esa gente que se siente cabizbaja, abandonada, yes, marginada, que, yes, tú ahora mismo los abrazas, yes, con la fortaleza de tu espíritu. Yes, Pastor Freddy, oramos por los inmigrantes. Oramos por los inmigrantes, yes, Señor, oramos por los inmigrantes. Tú, yes, también entendiste lo que era, Señor, emigrar a Egipto como refugiado y perseguido por Herodes, que buscaba matarte, maestro. Tú eres el Dios del, yes, inmigrante, del, yes, forastero, del que busca asilo, del refugiado, del, yes, perseguido. Tú eres el Dios que, Señor, que libertas, así como hablaste con los hombres sabios, yes, hablándoles, yes, que habían gente que buscaban al niño Jesús. Tú todavía proteges, tú todavía, yes, cubres, tú todavía con tu mano y manto de protección, sí, sobre ellos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, yes, y él los defiende. Inocencia, in New York, we pray for your boys and your husband who is a first responder. Oramos por tu familia, Inocencia, yes, tu esposo, yes, tu esposo que trabaja en los hospitales, que uno de los primeros que responde a la crisis, la protección, yes, de Cristo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, yes, bajo la sombra del Omnipotente. Derecho a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas Él nos cubrirá. Declaramos la cobertura de Dios frente a toda pestilencia, frente a toda saeta nocturna que trate de destruir, en el nombre de Jesús y por obra de tu Espíritu Santo. Carlos López, Laura Catalina, Laura, we pray for you. We
pray for the marriages. Yes. We pray for those who have had gone through a stormy season. Yes. Who have sought no hope, no future. You say to us in the book of Jeremiah, for yes. I know the plans that I have for you. Plans that it would go well with you. Plans yes. to give you a future yes. and a hope. So God, would you impregnate us with a vision of hope and a vision of future and a vision of strength right now, that we would, Lord, be able to resist yes. that very strong seduction of nihilism and despair, yes. that weight that so easily encumbers us. Señor, declaramos, we declare en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, abrazamos la esperanza. We embrace hope. Frente a los desafíos. In front of the challenges. Frente a los ataques. In front of the attacks. Declaramos que no temeremos las malas noticias. We won't fear bad news. We won't. Declaramos lo que we dice el salmista. What the psalmist said. Con larga vida tú me colmarás y me bendecirás. You will bless us with long life. Tú me bendecirás con larga vida. You will bless us with long life. Lo declaramos. Hallelujah. Para los que nos están escuchando. We declare it for each and every one of you that's los que hearing se sienten us right no now. Escuchados. Those who don't heal, los que heard. Piensan que Dios lo ha dejado en el olvido. Those who feel that God may have forgotten them. Señor, levanta una estrella de esperanza. Oh, Lord, give us a star. Shine bright the star. Señor, in our lives. Levanta una luz de esperanza. Lord, lift up the light of hope. Señor, que seamos pacientes en la tribulación. Be patient in tribulation. Y gozosos en la esperanza. And joyful in hope. Y perseverantes en la oración. And perseverance in prayer. Señor, echamos manos a tu promesa. Lord, we grab hold of your promises. Echamos mano a tu palabra. Yes, Luz José Luis Cedeño, we pray declaramos for you right now. Por la familia Cedeño, bendición. Right now in the name of en Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Y por obra del Espíritu and Santo. And through the work of the Holy Spirit, a lot of petitions are coming. Mire, todas esas peticiones yes. que están llegando. Rosa Julia Valverde, we pray for you. Todas esas peticiones. All of those petitions. Nosotros las escribimos. We write them and we pray every Thursday. Todos los jueves un equipo de oración que ora por ellas. Every Thursday we have a team that's praying. Y diariamente nuestro equipo de intercesión las tiene en oración. And daily, whenever we see a petition, we post and we pray for those petitions. Porque Dios escucha nuestra oración. Because God listens to our prayers. Y acuérdate, God hears them. Él and está remember, cercano. Dios está cercano. God is near us. A los quebrantados y contritos de corazón. Those who are saddened of heart. Así que Dios, God, en esta Navidad, in this Christmas, te acuerda, reminds you, abraza, hug la esperanza, and embrace hope, familia. Porque, como decía la famosa poeta, because as the famous poet would say, en la vida todo in se life, alcanza. Everything is reached. Si habita en ti la esperanza. If in you abides hope. Dios te bendice. God bless you. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. May God have his face shine on you. Nos vamos a ver el domingo a las 11 de we'll la mañana. We'll see you on Sunday at 11 in the morning. Sigue conectado con el lugar del encuentro. Remain connected with the gathering place. Donde Dios where God está haciendo is making todas all las cosas things nuevas. New. Te deseamos we bless you. Una feliz Navidad. And we wish you a very Merry Christmas. Y una linda noche en el and Señor. A beautiful night in the hasta Lord. Hasta la próxima ocasión. Until next occasion. Aquí en el lugar del encuentro. Here at the gathering. Donde place, Dios. Where God. Está haciendo. Is making. Todas las cosas. All things. Nueva. New. Dios te bendiga. God bless you. We love you. Bye. Underneath here the screen, you give online, text to give, give through our website. But this is what we believe God is using you
and God is blessing you to be a blessing to others. So once again, thank you for being a part and being generous with us here at The Gathering Place. God bless you. Thank you so much for watching.